un chino al lado de una planta de plástico sobre un mueble. Ito Steyer. No eliminar las contradicciones. Ver textos, citas de ella. Ver borrador. La ciudad se va a dormir y se va a encontrar a donde nos vamos. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos, la ciudad no está. Con Bendito. Por eso en todo lo que hacemos estamos. Líder estudiantil del Mayo Francés. Nota, revolución versus rebelión. Nota, arte igual revolución, revolución igual arte. Había una vez una roca en una selva. Esta roca se convirtió en yuyo y este yuyo se convirtió en niña. Esta niña era roca y yuyo hasta que se dio cuenta de que podía usar sus piernas para trasladarse y comenzó a caminar. Luego se dio cuenta de que sus ojos podían mirar, entonces discriminó cosas de la textura selvática. Luego se dio cuenta de que poseía lenguaje y comenzó a nombrar, y luego a ordenar lo que nombraba en una gramática, y luego pensó políticamente. Ese fue el momento en el que decidió abandonar la selva y crear el mundo de las civilizaciones. Este fue un cuento milenario chino, o un cuento vietnamita, o lo que Rudy Dutschke soñó en su siesta el día que, buscando su bicicleta, lo balearon. Volviendo a Córdoba. Me dijeron que va a haber una gran multitud. Miro los campos desde acá. Argentina es una idea. El objeto no existe. Solo capas y capas de interpretación. No existe el 68, ni el mayo del 68, ni el 6, ni el 8, ni mayo, ni la M, ni la A, ni la Y, ni las comas que separan, ni los espacios entre las palabras, ni los espacios entre las letras, ni esta voz que habla, ni estos sonidos, ni las cuerdas vocales que resuenan, ni la vibración, ni los oídos. No existe la roca ni el yuyo, no existe la niña, solo la mirada que proyecta la imagen. La imagen se construye con la mirada. No existe el color, no existe el sabor. No existe el olor, no existe el tiempo.